Bueno, vamos con el segundo de los intentos. A ver. He tenido durante todo el día el ordenador intratable, así que entre los intentos estos y el vídeo de cartas que quiero hacer hoy antes de irme a dormir, seguramente las cosas se suban muy tarde o mañana ya. Supongo que esto lo podré subir antes de dormir. Forestales. Uf, tengo una mano muy buena, pero me falta el segundo componente. Además voy primero, tengo menos robo. Al lato a mí no me lo puedo quedar. Ay, qué pena. No, no me lo puedo quedar. Esto hubiera sido otra carta que me robaría ahora. Y tener tantísimo coste no puedo hacer nada. Buah, mira. Como para tener dos Atomies. Pero bueno. Estamos contra Forestal. El problema es que ellos evolucionan antes que yo. No puedo depender de mis evoluciones para ello. No juegan al turno 1. Perfecto. Vale. Toda la presencia de mesa que pueda. Y tampoco iba a matarlo ahora mismo. No me conviene. La devoradora es mejor guardármela para matar yo al cadáver merodeador. Me puedo sacar más de partido. Está con estas tonterías. Sandear elfos. Ahora hasta que tengo un anillo, a Lady Grey. Es bueno que pueda limpiar esto. Aunque no sé si me sale más rentable limpiar la cara. Creo que es más rentable limpiar la mesa, sí. A ver qué me toca. Una Lady Grey sería muy buena. Bueno, esto tampoco está mal. Y ahora, a ver, si tira el amuleto le saldría worth it, así que no, no puedo permitirlo. Puedo hacer esto, Gremory, Bestia de Calavera y Atomy. Sí. Vamos a hacerlo así. Uf, me la he jugado muchísimo esta jugada. Vaya la redundancia. Tengo un turno muerto ahora mismo. Y a ver cómo lo resuelvo. Es turno 4 para él. Uf. No me lo llega a matar, creo. No, sí que me lo llega a matar. Un montón me lo mata. Uf. Es un problema. Una Gremory. Podría el Andrealfus evolucionarlo. Bajar el Andrealfus, evolucionarlo. Y tirar a Gremory y al cadáver merodeador. Y así te tiran bastante robo. Sí. El Andrealfus me va a robar un montón de cartas. A ver cómo lo hacemos. Lo bueno es que ahora puedo tirar el aliento de la muerte. Lo malo, no tengo mano. Pero puedo recuperarla fácilmente si me mueren esos bichos. Sobre todo el Andrealfus, que ya me va a dar bastantes cartas. Vale, haditas. ¿Qué más? Vale, lo lógico. ¿Y a cuál me matas? Debería matarme a Andrealfus.
No, Gremorio. Vale, no quiere dañarla. No está mal. Es una buena opción también. El anillo. Es que el aliento de la muerte ahora me viene muy bien. Pierdo las sombras, pero es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo. Vale. Era lógico que iba a hacer eso. ¿Dos? Uf. Uf, eso ya no me gusta. No me gusta nada. Está muy fuerte ahora mismo. Tengo que encontrar una manera de matar a este. Porque la he encontrado. Sí, señor. Oh, un Eazar. Mataré una de las de 5. Bien. Yo puedo seguir. Me queda uno de vida, por lo tanto es fácil que me la mate, pero no tiene evoluciones. Yo tengo un Atomy en la mesa. Y el siguiente turno tengo a Eazar y tengo muchísimas sombras en caso de que me abra algún hueco. Tampoco ha robado en verdad, porque se le ha quemado una carta. Otra que se le quema. ¿What? Oh no, tío, ya sé cuál es. Paz of Purgatory. Un paso al purgatorio. Y encima le sale bien. Pero que esto... ¡Ah! ¡Que sale al azar! Tenía una carta solo que podía matármela el bicho. Madre mía. Encima me he matado a Tommy. Con la prisa que tengo ahora mismo. Que sé que es el ma sé qué tipo de mazo es. ¡Ay! El tirano... Tirando me vendría muy bien poder cargarlo. Pero tengo que conseguir muchas cosas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Se quedaría uno. Voy a hacerlo. No, que digo a uno. Se queda a tres. Ay, Nipper, que no sabes contar. ¿De dónde dije que eran otros dos más? ¿Conté una evolución o algo? Paso el purgatorio. Vale. Y ahora se tirará uno para limpiar toda la mano. Ahí está. Y ya he ganado. Bien. Primera partida ganada. Perfecto. Muy justo, muy justo. En cuanto vi que se tiraba el Telefate, decía, guau, esto es paz purgatorio de libro. Uf. Me ha puesto contra las cuerdas. Es lo bueno y lo malo de ilimitado, que tienes muchísimas opciones. Uf.
No es mala la mano. Voy primero. Pero voy contra Rúnico, así que me vendría un poquito más de celeridad. Necesito un poquito más de celeridad en esta partida. Grimory no está mal. Pero es que estoy contra Rúnico. Tirar ahora mismo a Grimory es hacerla para rayos. La veo más bien para completar un turno, pero claro. Como puedo sacar a Lord Atomy es con el anillo. Y el anillo consume 3. No podría jugarlo hasta turno 4 el combo ese. Y ya estaría evolucionando él. Vamos a hacerlo. No tiene curaciones. En caso de que no me lo mate, tengo yo la ventaja. Solo me puede matar con el flechazo. Vale, perspicacia. Muy bien. Dos Lolatomy, ¿en serio? Qué mano más mala, por favor. Ahora necesito el anillo. Me la mata. Aún así, con el anillo tengo más posibilidades. Anillo, please. Ay. Nada. Me voy a turno 4. Y le toca la bala, ¿en serio? Un anillo, por favor. Y me da otra Grimory. Ay. No me está tocando lo que quiero y está todo el tiempo cargando mágicamente el mazo. Uf. Uf, 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 uf. Y es que aunque me lo coma y robo un montón de cartas, lo único que voy a hacer es llegar al casi al límite y no voy a poder jugar el anillo, así que me toca, pero me faltaría un maná. Pues no me queda otra. Y no toca, tío. Y no toca. Lo bueno es que el siguiente turno sí o sí voy a tener al Lord Atomy, pero claro, ya tiene evoluciones él y ha estado todo el tiempo haciendo carga mágica. Solo espero que no sea una quimera. Bueno, en verdad, quimera, Daria, ambos los dos me molestan. Obviamente. Me va a matar a ese y no al otro. Claro está. Lo bueno es que ahora la nigromante esta me va a salir rentable. Para activar a Tommy tengo que tirarla a ella, sí o sí. Lo ideal sería el siguiente turno, no este. Vamos a hacerlo arriesgándonos. Vamos a arriesgarnos. Vale. Un mago de la espada de coste 1 y una espada mágica. Es un mazo de Daria. Ah, Daria. Y ya ha jugado dos magos de la espada. Es un punto a favor y un punto en contra. Joder. Y encima le toca eso. Esa carta, como la ha robado con Daria, le cuesta 0. Ay, ¿y me la devuelve a esa? Pues vale. Lo hace para que le sobrevivan. Ok. Voy a hacer Nigromante, Príncipe y Lord Atomy.
Mata a Daria, por favor. Y aún se va a matar el evolucionado. Me ha salido fatal. Esta partida está bastante condenada. Está bastante condenadísima. A ver, que tengo a Esther. Y tiene obligación ahora de matarme a Atomy. Pero tiene muchísimas opciones de hacerlo. Ya solo con la evolución me lo puede matar con el que tiene en la mesa. Si me hace mentir a eso, locura. Pues ya apaga y vámonos. Vale. Uf. ¿Cómo le puedo responder a esto? Y el tercer mago de la espada. Y un ojo. Venga ya. Me obliga a tirar de Achar. ¿Cuántos me fabrica de Achar? Por 3 cada uno. Puedo fabricar 3. O sea, un hueco. Tengo que usar el hacha para limpiar. Que tengo 6 vidas, no me puedo permitir nada. Bueno, con el aliento de la muerte puedo llenar la mesa otra vez. Y ya no tiene tíos con asalto. 5 vidas. Hay los guardianes. Lo bueno es que solo ha invocado uno. Para mí que no lo calculo bien. El mazo de Daria tiene una capacidad de robo descomunal. Y los bichos no son nada flojos. Deja ya de robar, hijo mío. Vale, y un guardián. ¡Oh! Una quimera. No me lo mata, pero... lo deja bastante blandito. La devoradora es que no la puedo jugar. Si no, me lo mato a mí mismo. Puedo jugar a Andralfus y Gremory. Pero aún así Andralfus no puede cargarse a esto. ¡Ay, qué desastre! Tengo que tirar de aliento a la muerte, ¿sí o sí? ¿Hola? Tengo que eliminar todo lo que pueda. Tengo 5 vidas. Y el Atomy ahora mismo simplemente sería abrirle camino a él. A ver si me sobrevive algo para tirar una Gremory. Debería sobrevivirme algo. Vale, el búho no lo puede cargar. Tercer mano del destino. Vale. Y me vuelve un zombie, en serio. Vale. Lo he hecho bien. A ver, ¿qué hago? Gremory ahora puedo jugarla con 3, pero tengo todo de coste 2. Así que nada. Vamos a hacer esto.
Andrealfus va a pegarle al búho. Y así voy a recuperar un poquito la vida. Primero robemos. Estoy por dejar la mesa así. Sí, me sale más rentable que bajar al Atomy. El Atomy me baja otro de esos guardianes y estoy otra vez en la misma. Aunque con Gremory podría recuperarme. Pero muy arriesgado. No. Vamos a jugar con cabeza, Nipper. Ahora mismo tengo una tía con 3 de ataque que está curándome. ¿Por qué dispara 6? Vale. Vale, ahora lo entiendo. Quitarse los guardianes. Necesito otro aliento de la muerte, pero no los tengo. ¡Toma! Sí. Uf. Contra un mazo de Daria tienes que estar pensando demasiadas cosas, porque todo baja su coste. Cualquier cosa que robe le viene un coste muy elevado, eso es lo bueno. Tienes que quitarle la mano. Venga. A ver, porque está siendo bastante más difícil de lo que me esperaba esta primera ronda de ilimitado. Y eso, la verdad, es bueno para el juego. Cuanto más nivel tengan los jugadores, más atractivo es para la gente competidora. Ahora otra nigromante. Voy segundo, tengo más evoluciones. Pero tengo una mano bastante malilla. Que acabe de mejorar, pero brutal. ¡Wow! Sí, sí, sí. Ahora, róbate un Atomy, por favor. Vamos, pero ese Atomy. Porque empieza también bien el... Atomy. ¡Toma! Sí, señor. Sí, señor, Nipper. Sí, señor. No juega nada en turno 2. Bien. Va más lento que yo. Velenus. Así tengo opciones de poder matárselo. Y en caso de que me lo mate, saltará el puntito de daño y entonces el perrito hará su trabajo. Quimera de huesos. También es un mazo de Atomy. Solo que es otro mazo diferente al mío. Vale. Turno 4. Tengo bastantes opciones ahora mismo. Aunque solo tengo una devoradora en la mano. Pero tengo opciones de jugar cosas. He eliminado a un combatiente de su mesa. Pero si se tira un anillo ahora mismo... No. Ahora mismo no. Vale. A ver, lo ha hecho para que no pudiera invocar a Atomy. Está muy bien jugado. Otro Atomy. Y un Andrealfus y una... Vale, ya tengo el Atomy asegurado el siguiente turno. Haga lo que haga él. El tema es que a ver si lo juega él también. Necesito al cadáver merodeador. Él también puede invocarlos, va. Va a ir a por Atomy. ¿No? ¿No? Si se la come, no va por Atomy.
Hacer eso para tener opciones de jugar cosas. Está un poquito mal, ¿eh? Y eso me beneficia. Cadáver merodeador. Muy bien. Y otro Belenus. A ver, puedo hacerle así, que me mate a uno. Pero ya me lo quito de encima. Bajar dos cosas. Y bajar a Atomy. Aunque en verdad con esta ya me llena tres huecos. Puedo ignorarlo también y bajarla a ella. Aunque pierda un goblin. No, pero me sale más rentable el Anderalfus, la verdad. Anderalfus mucho más rentable. ¿Cómo voy de vida? 18. Vale. Vale. Pues ha salido hasta bien. Porque ahora te juego esto. Y un Atomy. Lo malo que creo que me he quemado de cartas. No, estoy bien. Uf. Ha sido un turno de pensar mucho, la verdad. Más largo de lo que quería. Lo bueno, tengo otra forma de meter a un segundo Atomy en la mesa y tengo evoluciones. También más que él, pero tengo evoluciones. A ver, turno del oponente, ¿qué haces? Vale. No está evolucionado, así que no me lo matas. Así sí. Así sí que me lo matas. ¿Otro Atomy, en serio? ¡Joba! Va a soñar con Atomy este rival mío. A ver. Anillo y Nigromante. Y bajo otro Atomy. Y tengo una Grimory para hacer cositas. Me gusta. Me gusta la mano que tengo. Porque además es que puedo volver a jugar el siguiente Atomy, al tercero. Y todo el tiempo estoy acumulando sombras. Vale. Bien jugado. Muy bien jugado por su parte. Tengo 14 sombras. Princesa, pero no tengo nada más para acompañarla. Bueno, sí, la demonio. Tengo más evoluciones. Tengo que aprovecharlo. Tiene solo tres cartas, ahora cuatro con la que ha robado. Zombie Party. Vale. Tiene que tocar algo de coste muy bajo. Ay, me falta un maná para hacer lo que yo quiero. Y esto me consumirá 6 sombras. La que hace es un 13-13. Pero evolucionándolo no llega a hacer más daño.
Y con Eleazar sí, yendo a la mesa, pero consumiría todo. Creo que esto es lo mejor, Zeus. Una Gregory ahí sería una tontería, creo yo, ¿eh? No, claro, me aseguraría un montón de bichos en la mesa. Vamos a hacerlo. Vamos a eliminarle uno. Ahora mismo tengo un 5-5 en la mesa. Con que me sobreviva casi cualquier cosa. Bueno, me tiene que sobrevivir o el 3-1 o el 5-5 para ganar. ¿Otra zombie party? No. Hacha, vale. Vale, limpia toda la mesa. Que el tirano es un 13-13 solo. Y después de tirarlo a él me quedaría sin nada más. Sí, es un objetivo grande, pero son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si tiene otro Eleazar. Eso es un riesgo muy grande ahora mismo. No me lo puedo permitir. El Eleazar me consumiría todo. Pero claro, lo que hay que hacer, esto. Me toca jugar muy conservador en esta partida. Pero bueno, asegurado, asegurado, tengo un bicho. Que no va a poder pegar en el turno. Pero ahí está. Espera, ¿no hay respuesta? Yo internet tengo, así que... Estará viendo sin recursos, o no sé. Eso que el servidor está ahora muy petado. Cosa que me molestaría mucho. Porque necesito que esto se haya rápido para poder grabar el vídeo completo. Quimera de huesos y Gremory. Esto es lo que temía yo que me podría hacer. Y a la cara. Uf. Me faltan daños. Tengo que tirarle hacha. Ah. Tengo que gastar algo de hacha en esto. Qué pena. No voy a tener al tirano. Tengo ahora mismo 14 daños solo. Faltan dos. Vamos a robar a ver lo que toca. Nada. Que si fuera algo que pudiera jugar. Bueno, tengo que gastarlo así. Y le va a quedar el 7-8 ahí, en mesa. Y lo malo que he perdido todas esas sombras tan importantes para mi estrategia.
Va muy lento ahora mismo el Shadowbell, no sé por qué. No sé lo que está pasando. Yo ya he decidido el turno. Y tarda muchísimo en cederlo, de verdad. Porque no dejas de moverte a saltitos. Solo quiero moverte un poquito. Ahora, tendrá que ser así. A ver qué hace mi rival. Está recuperando. ¡No! ¿Por qué matas a ese? Una mesa completa y mata a ese. Que como tengo un EAC, he perdido directamente. Me toca ahora Eleazar. Estoy a tiro de piedra. Gremory. Pues ya está. Ha sido muy desafortunada esta partida. Pero muy desafortunada. ¿Qué misiones tengo? Forestal del Dracónico. Sí, esta es tu que lo hago. Ha sido muy desafortunada esta partida. León Sagrado. La mano esta no está nada mal. Voy segundo. Por lo tanto, puedo sacarle partido a Anderalfus más que si fuera primero. Pero no me des dos, por favor. Dame anillos, aunque sea. Ya tengo turno dos de sobra. O el perro. Ahora es. Oh, mira, ahí está el anillo, vale. Pues siendo forestal, tendría que ser primero. Que Anderalfus me sale, está bien. Sí, me sale mejor Anderalfus. Porque si me lo llega a matar, me ayuda a robar. En cambio, Belenus moriría de la misma manera. Atomy. Atomy no me lo puede matar fácilmente. Y si sobrevive Anderalfus, tengo a Atomy al siguiente turno. Se la va a devolver. Sí, se la devolvió. No voy a pegarte de uno, pero al menos hago esto. Robo y me deja otro Anelfus en mesa. Está worth it. Porque yo tengo punto de evolución ahora mismo y puedo cargarme a esa tía con el caballero del mediador o con la nigromante. Muchas opciones. O el mismo Belenus. Y me quedaría vivo Belenus. Ni empezar pegándole de 8 no está nada mal.
No, Belenus no quedaría vivo, pero le mato un hadita de rebote. Yo lo veo más que worth it. Uy, una Gremory después, qué rico. Marcha muy bien esta partida. Muy bien. Ahora tengo que ver qué hago en turno 5, pero tengo muchas opciones. Oh, vale, bien jugado. Eso me mata a Tommy, sin tener que morir aún encima. Es muy divertida esa carta, sí. Muy equilibrada también. Y ahora se la podría devolver. No sé si lo va a hacer. No tiene pinta. No, no se la devuelve. Vale. Tengo un Eachar esperándome. El siguiente turno se le acaba esto. Pero claro, me convendría matar al cadáver con ella. Uy, de vida, solo he perdido una, así que no me sale rentable evolucionar a esta. Pero claro, solo voy a matar una, sigue estando 50-50 y hay una diferencia brutal de matar un 3-6 a matar un 1-1 con el cadáver. Ay, esto está complicado. Voy a ser un poco conservador. Vale, turno 6. Tengo suficiente para el aliento de la muerte. Tengo también una Gremory. Puedo hacerle mucho daño. No demasiado, porque es un Andrealfus, uno de ellos. Y la otra ya está evolucionada de serie. Flor de las Hadas. Vale. Consume dos manadas para tener fuegos fatuos. Una maga Goblin. O eso ya tiene la Reina del Hacha. Y te queda un maná con el que puedes devolvértela. No, prefiero limpiar. Vale. Está bien jugado. Princesa Goblin. El aliento de la muerte me viene muy bien ahora mismo. Porque voy a matarle a esta con uno de los zombies. Se quedará como guardián y le pego de uno a la cara. Siguiente turno vendrá Eachar. Es mi última evolución, pero tengo una Gremory en la mano. El mayor terror de un mazo de Reino del Hacha es precisamente que le jueguen guardianes. Y ahora mismo tengo tres. No tiene evoluciones. Vale, con eso se busca otra Reino del Hacha. Siguiente turno va a ser un problema. No, va a gastar. Va a limpiar con ellas. Te queda una Reina del Hacha del mazo si haces esto. Por mí bien. A ver, pierde muchísimo daño de combo. A no ser que vaya elefante. El elefante también me haría muchísimo daño, sí. Vamos a procurar robar un poco. No sé qué me toca anillo. Un Atomy.
Atomy es muy, pero que muy importante. Porque sin evoluciones yo tengo una ventaja brutal en mesa. Ahora tiene la mano llena, pero ya ha gastado dos rinocerachas. Eso le hace de que dependa o del Silver Bolt, que tendría que jugarse ahora mismo al perro, porque es de coste 8, o el elefante. Todo eso implica de que estoy a salvo un turno. Turno en el cual puedo jugar a Gremory o a Eachar. Que creo que primero jugaría a Eachar y después a Gremory. Porque así Gremory le afectaría a más gente. Pero también puedo jugar a la princesa Goblin y ya está. Llenar la mesa por completo de bichitos. Y con los restos que quede, Eachar. Es que hay muchas opciones ahora mismo para mí. Sí, señor. Ella cuesta 6, o sea, si me tocara algo que cueste 2 o menos, también podía jugarlo con Gremory y me saldría bastante rentable. Sí, señor. Si no es eso, tendría que jugar a... Vale, se va a curar un montón. Y tanto que se ha curado. Joba. Vale, ahora cobra importancia el hacha. Este es un 6-6 al fin y al cabo. El Atomy es un 8-8. Tampoco es la gran cosa. Qué pena que no tenga algo de coste 1. A ver, con él puedo fabricar dos zombies. O tres si mato a uno de estos. Voy a hacerlo así. Bueno. Puedo matarlo así. Jugar a Eachar. Esto que he hecho es muy arriesgado. Pero como salga bien, he triunfado como la Coca-Cola. He perdido una mesa muy buena. Pero como salga bien, ya lo que digo. He triunfado, pero muchísimo. Entonces me podría tirar el anillo y Gremory. Y entonces ya, uff. Uff. Sí. Anillo más Gremory es muchísimo lo que ganaría yo en esta partida. Básicamente porque serían todos 3-3 los esqueletitos. Vale, se cura y gana un punto de evolución. Eso es muy molesto para mí. Muy, pero que muy molesto. Pero bueno. Anillo plus Gremory. Y los esqueletos se encargarán de ella. Ahora tengo un 10-10. Las cosas se ponen bastante a mi favor. Se está alargando mucho las partidas. Si después cuando veis el vídeo, si escucháis muy fuerte un ventilador, avisármelo. Bueno, ¿y sabéis lo que más me molestaría ahora? Que me devolviera al Atomy a la mano. Me lo mata. Al menos robo. Es que ni llama molesta, por favor. Ay. Muy molesta, sí, ¿eh? Se está recuperando. Se está maldito recuperando. No tengo una mano buena ahora.
Así puedo tener un hueco si es que viene un Eazar. Estoy en problemas. Estoy en malditos problemas. Ese guardián con 5 de culo es una molestia, pero brutal. Ya está en turno 10. La de fuego Fatu les va a facilitar demasiado las cosas. Uf. Y además es que sabe que con ese guardián está bastante protegido. Genocer hacha. Uf, ya tiene 9 daños. Si se la devuelve, serán otros 5 más. Ahí está. Y ya como se la devuelva, estoy perdido. A ver cómo me lo monto. Me sale un zombie, en serio. No podía salir el cadáver merodeador. Tengo que tirar de Gremory directamente. Es que tengo que limpiar la mesa, sí o sí. Es que tiene 5 de culo, me molesta un montón eso. Se va a quedar a 1 de vida. A ver. Este convendría que pegar a la cara. Espero no, el hecho de no haberle devuelto esa rinoceracha, que no me comprometa. Lo malo es que puede tenerse ahora una cristalia Erin, curarse un poquito y encima tener no solo un guardián, sino un punto de evolución. Y ahí ya sí que me destrozaría. El papá Goblin ese me está dando la vida ahora mismo. Y lo malo, que aunque me tocara el tirano, son solo 3 daños ahora mismo. Vale. Con eso me puede matar al goblin. Pero sigo teniendo el daño en la mesa. Aún así tiene 8 manas para devolverse a la rinoceracha. Como lo haga, ya he perdido. Madre mía, no. Que juega cualquier cosa y la renuncia a la hacha y me ha ganado. No, se queda uno. No, no, he perdido. Me cago en todo. ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué? Ha salido perfecto. Le ha salido maldito perfecto. Bueno, juguemos la quinta partida. Y esto es la sal. La sal. Creo que no he cometido ningún misplay. Simplemente ha sido un duelo que me ha salido mal. Y a nigromante contra nigromante. Creo que no se alarga demasiado. Fuera. Ha ganado mucho. Pero mucho. Si no me toca el perrito, voy a jugar a Gremory. Vale, no juega nada.
Lo malo, va a evolucionar él antes que yo. Pero tengo un bicho que como lo mate, salgo yo beneficiado. Y gastar una evolución para matar un 1-1 que no te causa ningún problema, pues... No sé. Vale. Esta la va a servir para curarse de uno todos los turnos. Sí, es que no la mato. Pero no... No voy a retrasarme por eso. Ahora puede que esté pensando, si le mato a uno, le habilito a jugar al otro. Vale. Pues mira, me ha salido, está bien. Es lo que quería que se hiciera. Me ha salido muy bien esa jugada. Porque además del anillo ahora saldrá ese. Vale, si la evoluciona le saldrá el cadáver mirador. Se va a curar de tres. ¡Oh! Vale. Eso duele. Eso duele bastante. Vale. Así me inhabilita el Atomy. Velenus. Pues lo veo, está bien. Espera, espera. Primero... Ah, no puedo pagar a caber en hacer, es verdad. Y ahora tengo Eachars y Aliento de la Muerte, pero el anillo también es muy, pero que muy apetecible. Tiene evoluciones. Muchas. Así que uno de estos va a morir. Bueno, si me lo mata así, ya mejor. ¿Y ahora qué más va a jugar? Tiene tres manadas, tiene muchísimas posibilidades. ¿Se de turno? Vale. Uf, Atomy. Pero es que esto es muy rentable. Demasiado. No puede ignorarlo. Teniendo Aliazer en la mano, no puede ignorar eso. Es demasiado rentable. Mires por donde lo mires, es demasiado rentable. Y ahora la jugada más fuerte que tiene es jugarse un cadáver mirador. O eso. Vale. Pues bien. Habrá más hueco. Y no he gastado un punto de evolución. Podría haberlo gastado y lo hubiera dejado 10 vidas. Pero solo me queda uno. Y lo bueno, que tengo a otro Yazar en la mano. Eso habilita de que juegue lo que juegue, tengo un daño brutal. Pero brutal. Vale. Un montón de zombies, pero no tienen guardia. Así que... Ya está. Debería ganar yo. ¡Suscríbete al canal!
Pues no me he clasificado, pero lo he intentado. Las partidas que he perdido han sido muy reñidas, todo se ha dicho. Y le ha tocado las cosas justas o han jugado demasiado bien, que también hay que tenerlo en el cupo de posibilidades. Pues nada, volveremos a intentarlo en el siguiente intento. Y ahora me pongo a grabar el vídeo de las cartas, que mañana tengo que trabajar a las 6. Y son las 9:52, así que nos vemos en el próximo. Este ya es muy largo y como va sin editar, lo bueno es que sube rapidísimo. Hasta luego. Hasta otra.